Siempre pensé mucho en este día, lo deseé todavía más, pero no puedo creer que ese día haya llegado. Me voy a operar. ¿Será que me opero la pompis para parecerme a la Kardashian o me hago una liposucción para tener cinturita de avispa? Si tienes curiosidad, quédate a ver este video. ¡Hola! Hola mis babis, ¿cómo están? Yo soy Divi y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Ya sabes que si eres un desconocido que por azares de la vida llegó a este canal, no te olvides de suscribirte y también de darle manita arriba porque me ayudas muchísimo. Y ahora sí, sin más enredamientos, comencemos con el nuevo video de hoy. ¿Se acuerdan que en Instagram yo estaba diciendo que iba a ser algo extremo, algo que nunca había hecho? Y es verdad, yo nunca me he operado de nada. Si ustedes ya tienen un tiempo en el canal, sabrán que a mí me gusta explicar las cosas bien y desde el principio. Así que comencemos con la historieta. Cuando tenía 4, 5, 6 años, no tenía ningún tipo de complejo o problema con mi nariz, pero eso es totalmente normal. No ocurrió lo mismo cuando empezó a pasar el tiempo y ya por los 10, 11, 12 años, mi nariz empezó a tomar la forma que hoy tiene. Siempre existió esto, pero no estaba torcida. Eso no. Cuando yo me gradué, me apunté a una escuela profesional de maquillaje en Quito. En las escuelas de maquillaje, una tiene que compartir con sus compañeras, tiene que dejarse maquillar y también teníamos días de automaquillaje. ¿Qué sucede? Yo en esa época tenía la cara infestada de acné. Ustedes ya sabrán ese problema, lo he dicho en varios videos. Cuando veía el maquillaje finalizado, veía las pestañas puestas, las cejas, todas las sombras. A mí me encantaba, sobre todo porque me tapaba los granitos de la cara. Pero en cuanto yo me giraba, fail, cambiaba totalmente el aspecto del maquillaje y eso no me gustaba tanto. Por eso a día de hoy no me maquillo tanto, porque siento que el maquillaje puede quedar tan bonito, pero con mi nariz lo estropea todo. Eso es lo que yo pienso desde mi punto de vista. Las fotos. Yo nunca había aceptado que ningún fotógrafo profesional me tome fotos porque tenía mucha vergüenza de mi perfil. Y hace muy poquito me hice una sesión de fotos profesional con un amigo de mi novio y también amigo mío. Y me pareció bien porque dije, ok, hay confianza, no pasa nada. Tomar las fotos fue una pesadilla, no por él, sino por mí. No me gustaba ninguna foto. El tema era chica malota con tatuajes. Y como mis tatuajes están en el brazo izquierdo y mi perfil, el que más me favorece a mí, es el derecho, obviamente tenía que girar la cara para el lado izquierdo y yo me sentía y me veía muy mal. Esto no lo hago por la gente, no lo hago porque me hayan dicho, no lo hago porque me hayan hecho bullying por mi nariz, sino por mí misma, por cómo me siento yo. Intento siempre decirles cómo me siento y lo que pienso. No le puedo caer bien a todo el mundo, esa tampoco es mi intención. Y si algo no me gusta y lo puedo cambiar, lo hago. A fin de cuentas, soy yo la que todos los días se levanta al espejo y se ve a sí misma. No es que me acepten los demás, es aceptarme yo misma. Ahora, yo no les estoy diciendo que si ustedes tienen un complejo, un defecto, que no les gusta, corran a operarse porque tienen que hacerlo. No. Esto es decisión personal, muy personal. Ahora sí voy a proceder a enseñarles mi nariz. De frente, mi nariz, si ustedes la miran muy bien, se dan cuenta a lo que sonrío, que está chueca para acá. Aquí. De este lado no está tan mal, pero ahora girémonos al otro perfil. Aquí es realmente donde yo veo el mayor problema. No me molesta tanto cuando me pongo de perfil completamente. Es cuando doy media vuelta y aquí, más o menos por aquí, no me gusta, lo detesto. Yo le decía a mi madre, le decía a mi novio, es que yo soy una persona totalmente distinta, depende del lado que yo me gire o que tú me veas. Aquí soy una y aquí soy otra. El año pasado yo fui a consulta con la cirujana con la cual me voy a operar. Es una señora que se llama Rocío Trujillo. Ella es de la capital, es de Quito, pero también atiende aquí en Santo Domingo y para mi suerte también opera aquí. Esta doctora nadie me la recomendó, yo solita la busqué, la encontré porque yo seguía muchos cirujanos que hacían rinoplastias y ninguno me convencía al 100% hasta que encontré a esta mujer. Es que me encanta su trabajo. En realidad,
año pasado solo fui por simple curiosidad. Yo quería que me evalúe mi nariz y que me diga el aproximado de cuánto iba a costar, sobre todo eso, para yo ya irme haciendo una idea de cuánto tenía que reunir. Cuando me estaba examinando la nariz, me dijo que yo tenía el tabique desviado. ¡Oh, my God! Les juro, yo solo fui a la consulta porque el aspecto de mi nariz no me gustaba para nada, porque quería que sea más bonita, pero yo ni en sueños me imaginé que tenía el tabique desviado. Y también me dijo que yo por este huequito, por este orificio de la nariz puedo respirar perfectamente y por este no puedo respirar bien. Ahí es que me puse a recordar que mi mamá siempre me decía, tú tienes un problema en la respiración, y yo le decía, no, estás loca. Porque a lo que yo dormía, ella se daba cuenta que yo respiraba muy fuerte, respiraba así. Recordé que cuando yo hago ejercicio, cuando me agito mucho, es dificultoso para mí respirar por este orificio. Y también cuando me resfrío, cuando ando con gripa, se me tapa este hueco y no hay poder humano que lo pueda destapar. Sin embargo, por este huequito todo perfecto. Ahí concluyó todo, pasó un año entero, mis babies, y hace unos días le escribí para concretar una cita. El día viernes tengo cita, pero solo tengo que entregarle los exámenes que me mandó. Biometría hemática, glucosa, creatinina, VIH, SIDA y EMO. Esos son todos los exámenes que me tengo que hacer mañana y aquí les dejo el blog de los exámenes. Mis babies, hola, hoy es día martes en la mañana, ya fui a hacerme los exámenes, no grabé nada porque salí al apuro sin desayunar, porque tenía que ir en ayunas, y qué les diré, me hicieron 4 exámenes en total, que fueron los que les nombré. Me sacaron 4 tomas de sangre, 4 tubitos, y yo, no es la primera vez que les digo que soy bastante sensible con esto de ver la sangre, mi propia sangre. La chica me estaba hablando sobre mis tatuajes, me decía que están muy bonitos, que shalala, y yo estaba concentrándome en no morir porque intentaba no ver la sangre que me estaba sacando. Un tubito que me saquen no pasa nada, pero ya 2, 3 y 4, uff, les juro, o sea, no soy exagerada. Me terminó la chica de sacar las muestras y yo estaba sentada en el sillón de la sala de espera. Me empezó a doler la cabeza, supongo que por lo que tenía que ir en ayunas y me habían sacado sangre, me sentía como mareada. Y nada, después me fui a tomar agua para que me hagan el examen de orina. Menos mal que fui hoy y no el día viernes, que es cuando tengo la cita con la doctora para entregarle los exámenes, porque se ve que es un laboratorio bastante ocupado. Se llama Zurita y Zurita y queda en la avenida Río Lelia. Total, que los resultados van a estar el día jueves a las 4 de la tarde. Espero que no tenga nada raro y que todo esté en orden y que todo marche bien. Nos vemos. ¡Hola! Hola mis babies, hoy es viernes 14 de junio y les vuelvo a grabar porque ha habido un cambio en la fecha de la cirugía. Esta vez me voy a operar el día 21 de junio, día viernes también. Pasa que hoy me vi con la doctora, me recibió los exámenes y aparte me mandó a hacerme otros más del corazón, un chequeo completo del corazón, y estoy súper bien, me entusiasma mucho y me alegra saber que estoy sana. Estoy muy feliz de haber salido bien y positiva en los exámenes, porque hace muchísimo tiempo que yo no me hago revisiones de nada, y como entenderán, yo ya tengo 20 años. La gente se enferma el rato menos pensado y yo la verdad que le tengo un temor horrible a estas cuestiones de salud, que algún día vaya yo al hospital o a hacerme un chequeo normal y me dicen, oye, te vas a morir. Resulta que la doctora me dijo que es más conveniente para mí operarme en Quito. Sé que antes les dije que me iba a operar en Santo Domingo y obviamente si tú lo deseas, ella también opera acá. Lo que pasa que es un poco más caro. Las clínicas a los cirujanos les cobran un porcentaje por el espacio, por haber estado ocupando tanto tiempo y tantos materiales en su clínica, ¿no? Ella tiene su consultorio en Quito, en la clínica Santa Lucía, y me dijo que me salía mucho más económico porque ahí es donde habitualmente ella está y tiene sus paquetes. Tocó armar viaje y yo ni siquiera pensaba viajar. Hasta aquí el informe. Si quieren ver todo lo que va pasando, síganme en Instagram si todavía no lo hacen. ¡Nos vemos! ¡Mua! ¡Hola! Hemos vuelto otra vez. ¿Por qué decidí que se enteren después de la operación? Más que nada por las vibras, por mi tranquilidad, por mi paz y sobre todo por los nervios. Yo aquí donde me ven estoy feliz, estoy happy contándoles la noticia, pero solo de pensar que voy a llegar a una clínica, que me van a acostar en una camilla, que me van a dormir, que me van a abrir la nariz y van a estar ahí hurgando, a mí me da... Este es el antes, mis babies. Preparémonos para el después.
¿Cómo quedará? No tengo nada más que decir, mis babis. Hasta aquí el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué piensan y si ustedes imaginaban que era esto. Dicho esto, nos vemos el próximo jueves, la próxima semana, en un nuevo video. Yo soy Divi, los amo, los quiero, los adoro. Abrazotes, besotes.